Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy desde la BLA, para todos los interesados en descubrir y leer los caminos por los que transita la literatura hoy. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a que a través de estos diálogos y entrevistas exploremos algunos rasgos de la literatura más reciente. Yo he querido titular estos encuentros Escrituras de la Incertidumbre, que va a ser un rasgo que vamos a recorrer a lo largo de este programa, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros y de conversar con el escritor mexicano Fabio Morábito, a quien doy la bienvenida. También bienvenidos a todos, y bueno, para empezar voy a introducir al escritor invitado, muy brevemente hablando de su obra, o sobre todo destacando los títulos más importantes de su obra. Fabio Morábito nació en Alejandría de Egipto en 1955, de padres italianos, transcurrió su infancia en Italia y después emigró con la familia a México, donde vive desde hace muchísimo tiempo y donde ha realizado su vida literaria. Comenzó a publicar a finales o a mediados de los 80 y digamos que su obra abarca muchos géneros literarios. Fabio ha escrito poesía, ha escrito novela, ha escrito cuentos, ensayos, es traductor. Y también ha sido galardonado con premios importantes, como por ejemplo el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el Premio de Narrativa Antonín Artaud, el Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores, este es el más reciente, y bueno, otros que no voy a mencionar. Y por otro lado, de toda esta vasta obra que transita por géneros distintos, voy a mencionar algunos libros de poesía. El primero, Lotes Baldíos, del 85, De Lunes Todo el Año, del 92, Alguien del Ava, del 2002, La Ola que Regresa, del 2006, Delante de un Prado, una Vaca, del 2011, también de sus libros de narrativa, algunos de los libros de cuento, La Lenta Furia del 89, La Vida Ordenada del 2000, Grieta de Fatiga del 2006, Madres y Perros del 2016, y él tiene dos novelas, una es Emilio, Los Chistes y la Muerte del 2009, El Lector a Domicilio, que es su novela más reciente y su obra más reciente. También ha escrito ensayos y ha escrito textos sobre los que me voy a detener a lo largo de la entrevista, que son un poco inclasificables en términos de los géneros literarios. Uno los pudiera ubicar en las memorias, en los diarios, en el ensayo autobiográfico, pero de eso hablaremos más adelante. Y por último, también Fabio es traductor del italiano al español y una de sus traducciones más importantes ha sido la traducción de la obra poética de Eugenio Montale. Bienvenido, Fabio, si quieres saludar. Hola, Gina. Mucho gusto en participar en esta entrevista y un saludo a quienes nos escuchan. No tengo el gusto de conocer la biblioteca Luis Arango. He estado 3 o 4 veces en Bogotá y, bueno, la próxima vez la tendré que conocerla. Y, bueno, es una ciudad que me intriga mucho y sobre la cual incluso he escrito algún texto, porque es una ciudad que se parece mucho a la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se distinguen en muchas cosas, y bueno, eso para mí lo hace como inquietante, creo que es una ciudad inquietante, pero bueno, eso que quizá hablaremos a lo largo de la charla. Seguramente, Fabio, incluso tuvimos la oportunidad de vernos aquí en el año 2017, en ocasión de la Feria del Libro de Bogotá y también de la publicación de una de tus antologías, la antología que ha sido publicada aquí en Colombia por la editorial Javeriana, titulada No me despiertes si tiembla. Recuerdo que compartimos la presentación de ese libro con el poeta
Jorge Cadavid. Bueno, Fabio, voy a empezar con una reflexión sobre un aspecto de tu obra para que eso nos permita conversar. Y quisiera empezar pensando tu trabajo sin distinciones de géneros literarios. Un poco lo que ha sido mi experiencia de lectura, transitando por los cuentos, las novelas, la poesía, los ensayos. Y uno de los rasgos que me gustaría mencionar es tu escritura sobre la vida cotidiana. Me parece que es un tema central de toda tu obra, pero no es tanto la vida cotidiana como tal, sino esas revelaciones que la vida cotidiana puede tener cuando la escribimos, o sería más correcto decir cuando tú la escribes. Es decir, esas revelaciones, esos momentos donde ocurre algo, no necesariamente son evidentes, sino creo yo que son también producidos por la escritura. Es decir, la escritura es como si te permitiera algo, y voy a utilizar seguramente palabras que están en tus poemas y en tus cuentos, una suerte de tarea de espionaje. Es como si la escritura espiara en la vida cotidiana algunas zonas que no necesariamente son perceptibles y legibles para cualquiera. Yo he anotado dentro de este espionaje, aparece la historia nómada, aparece el suelo, aparece el abajo, el fondo, la grieta, la falla, la huella. Entonces, pareciera que de esa vida cotidiana lo que te llama la atención es una historia que no se escribe, una historia anónima. Incluso recuerdo en un poema donde tú hablas de mirar detrás del muro las botellas rotas, que además me recuerda una imagen muy bella de Eugenio Montale, del muro que tiene en la parte superior i cocci aguzzi di bottiglia, que preferiría que tú dijeras eso traducido al español, dado que seguramente quizás recordarás ese verso y que tiene que ver un poco con esos residuos de botellas de vidrio que se ponen en el borde de los muros para evitar justamente que las personas puedan saltarlos. Entonces, me gustaría empezar la conversación con un poco rondando este tema, el tema de cómo tú transitas y miras la vida cotidiana que está presente en tus cuentos, que está presente en tu poesía, yo diría que también está presente en tus ensayos. Esto está vinculado con otra cuestión sobre la que vamos a volver más adelante, pero quizás empezar pensando qué significa, por qué escribir esa historia menor, esa historia imperceptible o ilegible, por presentarla de algún modo. Bueno, a veces pienso que es imposible para cualquier escritor evadir la vida cotidiana. Es decir, siempre, hasta en las novelas de ciencia ficción más fantásticas, debe intervenir la mesa, la silla, la puerta que se abre y se cierra, el vaso de agua. Sin estos elementos de todos los días, jamás uno podría conectarse con su lector. Es decir, necesitamos, sobre todo, un espacio familiar conocible para que podamos entender, por ejemplo, las vicisitudes de los personajes en una narración, o bien lo que le pasa al autor en un poema, que puede ser muy reflexivo, muy evocador. Siempre estamos imaginando cuando leemos el espacio. Es imposible, como lectores, que no armemos un mínimo escenario en el cual transcurren los sentimientos, las sensaciones y las vicisitudes de los que nos habla el autor. Ahora, lo que tú dices, lo que me parece interesante, estoy de acuerdo,
es que la escritura altera todo eso. Es decir, uno puede partir de una imagen que es producto de la vida diaria. Es decir, uno se fija caminando en algún objeto o en alguna situación y de ahí se arranca para escribir un poema, por ejemplo. Pero luego, en la medida que uno escribe, parecería que es la escritura, que es el texto el que le ordena, el que le dicta lo que sigue. Es decir, es que uno tenga algo en la cabeza y simplemente lo traslada sobre el papel, sino que desde el primer renglón que se escribe, de la primera línea, el texto empieza a tener una autonomía propia a la cual se tiene que someter el escritor. Es decir, creo que parte de la madurez de un escritor es justamente saber obedecer las palabras que él mismo escribe. Y entonces estar pendiente de cómo esas palabras circulan, qué ritmo forman, qué sonido prometen o qué sonido auspician que se desarrolle más, qué sonoridad, qué cadencia. Y no solo en la poesía, también en la prosa, porque la prosa también tiene su ritmo y su cadencia. Y en ese sentido, el hombre que escribe y el hombre que simplemente vive son dos seres muy diferentes. Es decir, el que escribe descubre cosas que al hombre común y corriente, al hombre de a pie, le sería casi imposible descubrir porque no tiene esa herramienta que tú llamaste trabajo de espionaje, y que estoy también de acuerdo en eso, que es irse colando por los intersticios, llegando incluso a verdades paradójicas, que uno oralmente en la vida común y corriente no tendría el valor de sostener, pero que la escritura sí puede sostener. Entonces es algo un poco misterioso, es decir, es el misterio de la literatura. ¿Por qué en la escritura somos tan distintos de cómo somos en la vida común y corriente? Es decir, nos transformamos y los que nos transforman en la escritura. De manera que la propia vida cotidiana, ya en la escritura ya no es una verdadera vida cotidiana. Es una vida que ha sido escrutada de un modo muy especial, focalizada de un modo muy especial, para explorar algo concreto o ir en busca de algo. Y en ese sentido no es la vida de todos los días que vivimos de manera distraída y gozosa. Es decir, gozosa porque la vivimos de manera distraída. Si siempre estuviéramos atentos, así absorbidos por algún detalle, pues sería una vida imposible de vivir, ¿no? Entonces yo creo que sí lo dices muy bien. Es decir, la escritura produce cosas que la vida cotidiana y la mirada cotidiana no puede tener. Sí, incluso escuchándote, Fabio, estoy pensando si pudiese ser posible pensar esto que estamos diciendo en términos incluso del cuerpo. Es decir, es como si la literatura produjera una capacidad de estar o de percibir la realidad que está más cerca del escrutinio que de vivir sin darse cuenta que uno está viviendo. Entonces me pregunto, y esto sería como una segunda cuestión que se vincula con la primera, pensar que la literatura es como si nos otorgara otro cuerpo, o es como si el cuerpo funcionara de otro modo. Y pienso en el caso de tu obra, específicamente en el oído. Incluso pienso en un poema donde aparece como un tercer oído. Y cómo el cuerpo literario o el cuerpo que está escribiendo literatura es como si tuviese una escucha que no es la escucha de la cotidianidad más común o bruta. Entonces, bueno, a mí ese tema de la escucha me interesa particularmente y en el caso de tu obra me interesa por más de una razón. Entonces, quería comentar, si podemos conversar de esto, justamente en la presencia
que en tu obra, tanto narrativa como poética, y yo pensaría ensayística también, tiene la sonoridad. Y el sonido en tu obra tiene como distintas formulaciones, en el sentido de que puede ser el sonido animal, ¿verdad? El aullido de un perro o el zumbido de una mosca, pero también es el sonido que se escucha detrás de la pared, los ruidos. Hay muchos ruidos en tu obra. O tú nos haces entender lo que un ruido puede decirnos, y si pensamos también en el ruido como una sonoridad disonante, que generalmente es lo que no debemos oír, ¿verdad? O lo que no queremos oír. Entonces, me quería preguntarte un poco cómo esta suerte de espionaje que pasa por la vista tiene un correlato como sonoro. En tu obra también hay como una escucha muy sensible que permite encontrar en la realidad como zonas que de algún modo estarían desatendidas. Entonces, bueno, me gustaría incluso citar para que esto quede un poco más claro y tú lo puedas ampliar un poco, unos versos que siempre me han parecido reveladores, que dicen, porque los versos no se inventan, los versos vienen y se forman en el instante justo de quietud que se consigue cuando se está a la escucha como nunca. Entonces, también pensar la poesía y la relación con la escucha. Entonces, bueno, si quieres, si puedes conversar un poco en estas dimensiones auditivas de tu obra. Sí, bueno, hay una condición auditiva en la escritura misma. Es decir, el que escribe inmediatamente se da cuenta de algo que en la vida común y corriente no se da cuenta o no le da importancia, que es que el lenguaje tiene una sonoridad y una cadencia muy peculiar. Y eso la escritura lo pone en evidencia desde el principio. Y bueno, un escritor debe aprender a hacer justicia a esa dimensión acústica, sonora, musical, como queremos llamar. Creo que el estilo en parte viene de ahí, es decir, qué cadencias, qué ritmos quiero para mi escritura. Y cuáles son los ritmos y las cadencias que me permiten desmarcarme de otros ritmos y otras cadencias. Porque creo que además es justamente la sonoridad y el ritmo lo que pasa más rápidamente de moda dentro de la literatura. Quiero decir, no son tanto los contenidos, no son tanto lo que un escritor puede decir acerca de temas como el amor, la muerte, el tiempo que pasa, la angustia, etcétera, sino la forma sonora con que lo dice. Inmediatamente, por ejemplo, si nos recitan un pasaje de García Márquez, inmediatamente lo reconocemos, pero lo reconocemos más por el contenido, por el ritmo, por la cadencia. Y llega un momento en que una generación se cansa de los ritmos y las cadencias que ha heredado de la generación anterior y propone otros ritmos, propone una ruptura de aquella melodía o de aquella sonoridad que a su vez en su momento rompió con ritmos y cadencias anteriores. Entonces, es importantísimo pues el oído en la literatura. Y claro, eso en mí se convierte también, digamos, en un tema. Es decir, estoy muy pendiente de los ruidos aparentemente inexpresivos, que sin embargo, explorándolos, tienen un significado muy concreto, que puede ser, como tú dices, esos ruidos como abstractos que traspasan las paredes de un edificio, y que nos advierten de la vida que transcurre al lado nuestro, y que no nos dicen gran cosa, pero nos dicen que también hay un ritmo y una cadencia propia. Es decir, es un tema, yo diría más bien inevitable,
Y creo que todos los escritores, tarde o temprano, tienen que enfrentarse a eso. En cuanto a los versos que mencionaste, te confieso que son misteriosos también para mí. Es decir, cuando digo que los versos no se inventan, en realidad sí se inventan. Lo que pasa es que más bien se descubren y los encontramos o los descubrimos cuando nuestra capacidad de escucha está al máximo, de tal manera que no tenemos que inventarlos, sino que nos son dictados, ¿no? Sí. Es decir, llegamos al fondo de la escucha y ahí el primer ruido que oímos es un ruido que ya vale la pena transcribir, porque hemos logrado una especie de hermetismo, de silencio absoluto, a partir del cual el primer sonido o ruido que en ese momento perturbe ese espacio silencioso, ya es un sonido que hemos creado indirectamente y que por lo tanto es digno de ser recogido por el mismo. Sí. Y Fabio, también me parece uno, siempre dentro de este ámbito de lo, de la escucha y de lo, sonoro, me parece muy interesante en tu obra que esa sonoridad nunca es una imitación del sonido. Es decir, no es una onomatopeya, no es algo que quiere parecerse y cuya importancia radica en lograrlo, es decir, en lograr el parecido, sino es una sonoridad que no se puede expresar, pero que se logra inscribir en el verso de otro modo. Y esto me lleva a otra cuestión que yo pensaría que es vertebral en tu obra. Y que además a mí me ha interesado en particular por por ese origen común que tenemos, que es Italia y el italiano. Tú eres un escritor, incluso lo dices en un poema, que no escribe en su lengua. Es decir, el italiano, como tu idioma materno, que también es el título de uno de tus libros, aparece en tu obra de distintas maneras. Y quizás, por un lado, yo lo veo como una reflexión sobre la lengua, como lo dijiste hace poco. Es decir, pensar la lengua también es pensar cómo suena la lengua. Y en tu caso, esa pregunta por cómo suena la lengua, en un punto tuvo que confrontarse con una nueva lengua de adopción que empezó a funcionar con la otra. Entonces hay todo un ámbito de reflexión acerca del espectro de la lengua primera, de la suerte de invasión de la lengua que para ti ha sido y es la lengua literaria. También en tu obra este tema, esta pertenencia que tiene que ver también con la pertenencia a un idioma, aparece de otros modos, aparece a partir de referencias a la figura de la madre, la figura del padre. Por ejemplo, recuerdo un cuento que se llama Crucigramas, que también hace alusión a esta problemática, y también algunos textos donde aparece la traducción, el tema de la traducción también como un tema que está vinculado con esta zona de tu obra, que es una zona que está todo el tiempo, digamos, en contacto con el entrelenguas, ¿verdad? Entonces, me parece que también, y de esto en una conversación que hemos tenido en otra oportunidad, hay un último texto en este libro que es El idioma materno, que justamente se titula El idioma materno, donde también el asunto de esa otra lengua está vinculado con el llanto. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco, que les hablaras al público acerca de esa relación entre escribir
Es decir, tu relación como escritor con estas lenguas que son también tu lengua literaria. Porque esa en tu poesía, incluso en tu narrativa, hay momentos en que uno pudiera percibir ese fantasma de la lengua italiana sin que utilices una lengua, una palabra en italiano, pero es como si hubiese allí algo que está rondando también. Entonces, me gustaría si pudieses hablar un poco del tema de que es un poco o es totalmente autobiográfico, pero cómo eso se convierte también en un tema literario. Y si pudieras también dedicarle unos minutos a la reflexión sobre la traducción, la tarea del traductor, bueno, que son dos preguntas distintas, pero las pudiésemos vincular. Bueno, yo empezaría justamente por esta última, la Sí, traducción, claro. porque bueno, me ayuda un poco a entender todo esto que es bastante complejo cuando uno escribe en una lengua aprendida. Porque tú dijiste, el español es la lengua en que escribes, y había que preguntarse en cuál vivo. O sea, no me queda duda que escribo en español, pero si me preguntara a mí mismo, ¿en cuál lengua vivo? Ya no sabría, porque sospecho que vivo todavía en dos lenguas al mismo tiempo. Es decir, el italiano, como bien tú dices, siempre está ahí como una especie de bestia agazapada, que no se ha muerto y que quiere dar un zarpazo en cualquier momento y que interfiere, que estorba, que enturbia la lengua adoptiva, que en ese caso es el español. La traducción justamente a mí me sirvió, o creo que me sirvió, para purificarme de algún modo de mi propia lengua materna. Es decir, al utilizarla para traducir poemas del italiano al español, por un lado fui adquiriendo cierta soltura en el español, y por otro lado vi esa lengua de origen como una lengua de la cual yo solamente ya podía traducir, pero ya no habitarla como escritor, ni siquiera como persona. Obviamente, al vivir en México, me era cada vez más imposible expresarme en italiano. Además, en mi familia, como suele ocurrir en muchas familias que emigran, el idioma que al principio arropa a la familia, que es el idioma materno, poco a poco se va como erosionando frente a los embates de la lengua que se habla en ese lugar. Y llegó un momento bastante pronto, yo diría que a los 4 o 5 años, que ya en mi familia preferíamos hablar en español, lo cual siempre producía un sentimiento de culpa, yo creo, ¿no? Un sentimiento vagamente de ¿por qué estamos hablando en español cuando deberíamos hablar en nuestra lengua, conservarla? Y uno hasta sospecha que eso puede ser el indicio de una erosión en las propias relaciones personales. Es decir, que expresarte en tu familia con una lengua extranjera, extranjera para todos ellos, quizá es un indicio de que la relación ya no fluye tan bien como antes y que hay una separación, que cada destino se va haciendo a su manera y entonces ya es imposible acudir a la lengua, pues a la lengua normal, natural, ¿no? Que antes compartíamos. Bueno, ya me perdí un poco en la autobiografía, pero creo que es una especie de condena para un escritor que escribe en otra lengua, vivir perpetuamente esa interferencia. Es decir, no creo que un escritor que aprenda una lengua y la aprenda bien y escriba muchos libros en esa lengua pueda liberarse del fantasma y de la presencia, a veces muy concreta, de la lengua que abandonó. De manera que llega un momento que creo que lo más importante es renunciar a ese deseo de quedar limpios de esa lengua, sino aceptarla como una característica más del propio estilo y de la propia forma de ser. En ese sentido, puede ser un enriquecimiento, porque si es cierto que toda lengua es una manera específica de abordar el mundo, y entonces, bueno, uno que escribe en una lengua aprendida puede que tenga una especie de reservorio de imágenes, de sentimientos y de sensaciones
que al pertenecer a otra lengua le pueden ser, le pueden representar una especie de riqueza interior. Y eso se nota, como tú lo has dicho, incluso en la narrativa se nota un dejo de extranjería, quizá un ritmo, quizá un uso de palabras, de sintaxis, que remite a que alguien procede de otro sitio. Sí. Ahora, la pregunta que yo haría es, ¿no se nota siempre en todos los escritores? O sea, ¿no se vuelve un escritor porque adopta una lengua extranjera? No de una manera explícita, sino porque la escritura lo obliga a expresarse de una manera que es totalmente distinta a la manera comunicativa. Y eso lo podemos ver como adoptar otra lengua. No sé qué opinas tú de eso. Sí, sí, Fabio. Es decir, uno pudiera decir que toda lengua literaria es una lengua extranjera porque no habla la lengua, sino le introduce variaciones que son lo que además hace un estilo literario, una voz literaria. Yo pensaría que cuando el escritor tiene más de una lengua, esta lengua extranjera, que pudiese ser cualquier lengua literaria, tiene adicionalmente estos ruidos, vamos a usar esa palabra de la mejor manera, que pudiesen complejizar o hacer más singular esa lengua, no porque sea mejor o peor, sino porque a las variaciones que toda lengua literaria tiene como apuesta de estilo, como voz, pudiese uno encontrar también elementos que tienen que ver con esas otras lenguas extranjeras, si es una o si es más de una. Pero sí, yo pensaría que es una buena forma de pensar la literatura. Bueno, de hecho, eso justificaría la traducción, es decir, ¿por qué traducimos poemas y narrativa y ensayos de otras lenguas? Porque por más que sea una traducción de lo más lograda, de lo más inmersa en la lengua de llegada, siempre habrá un dejo, un sabor de algo que viene de otro lado. Alguna Claro. imagen sospechada, insólita, un poco anómala, pero incluso una forma de sintaxis, de escribir, de hacer seguir una palabra a la otra, que el traductor tiene que respetar y que finalmente vienen de otra costumbre de ser, de otro modo de ser. Entonces, claro, cuando eso se excede, estamos frente a una mala traducción, es decir, frente a un traductor que no es capaz de apropiarse de la lengua extranjera para verterla a los ritmos naturales de su propia lengua. Pero cuando no es excesivo, agradecemos como lectores de traducciones ese sabor que nunca se daría en una producción nativa. Y tenemos que convivir con eso, y por eso las traducciones no solamente sirven para que nos entendamos, puesto que no todos dominan todas las lenguas, sino porque introducen en cada lengua estos elementos como anómalos que pueden ser percibidos incluso como estorbosos o poco naturales, pero que a la postre enriquecen la lengua nativa que nos está traduciendo, que nos está llevando a su mundo. Sí, totalmente. Y Fabio, la experiencia de traducir a Eugenio Montale, si nos puedes contar incluso un poco anecdóticamente cómo ocurrió ese trabajo, es decir, ¿fue una elección tuya? ¿Fue algo que te propusieron? Porque de todas formas fue como un desafío, porque no deja de ser una obra muy, muy difícil a mi juicio y muy grande. Entonces, ¿cómo llegaste a Montale? Bueno, fue una propuesta. En realidad yo nunca me habría lanzado a hacer la traducción de la poesía completa, de ninguna poesía completa, para empezar. Y la de Montale menos, porque, como dices tú, Montale es un poeta extremadamente difícil, sobre todo por la complejidad musical que tiene. Es decir, es un poeta con una alta exigencia sonora. Y ya sabemos que cuando se traduce poesía, lo primero que se va perdiendo es justamente la complejidad sonora de la vida.
por distintas razones que en el caso, si no estaríamos hablando de teoría de la traducción. Entonces, me lo propusieron la editorial Galaxia Gutenberg de España, que tiene una magnífica colección de poetas españoles y extranjeros. Y al principio yo lo rechacé porque me sentía francamente intimidado por ese desafío. Y luego porque me pusieron un plazo de francamente ridículo, de 1 año y medio. Y entonces, cuando finalmente decidí aceptar la traducción, puse como condición que en lugar de 1 año y medio fueran 3 años y medio. Y se nos fue 1 año en la pura negociación. Si eran 3 años y medio o 4 años. Yo me mantuve firme en mis 13 y bueno, finalmente aceptaron pues ese plazo y durante 3 años y medio pues yo traduje todos los días a Montale y fue una especie como de matrimonio porque traducir la obra completa de un poeta significa traducir poemas que a uno no le gustan tanto de pronto o que no entiende muy bien o cuya traducción resulta muy difícil o poco afortunada. Cuando uno traduce una antología puede escoger los poemas que le salen mejor y entonces, bueno, pero cuando hay que traducirlo todo, pues hay entonces una especie de matrimonio en ese sentido. Hay que tragarse malos momentos y ni modo, hay que hacer todo el trabajo. Y bueno, pues eso fue como sumergirme pues en otras aguas. Un poeta que además desde el punto de vista estrictamente estilístico está bastante alejado de lo que yo hago. Es decir, a mí nadie me ha dicho si sí, se ve una influencia de Montale en tu obra. Quizá hay una influencia un poco ideológica, cierta manera de ver la vida, pero esas son cosas que finalmente son tan vagas que uno no puede indicar solamente a un autor. Son muchos autores los que lo preparan a uno para tener cierta visión de las cosas. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, muy frustrante a veces, como suele ser la traducción. Y eso, bueno, está, creo que lo volvería a hacer, en otra reencarnación, creo que de las cosas que sí volvería. Fabio, hay algo que me gustaría mencionar, volviendo un poco a como temas o asuntos que yo encuentro en tu obra sin pensar en términos de cuentos o de poesía o de novela. Y es algo que siempre me ha llamado la atención porque tu obra tiene una referencia constante a las materias y a los materiales. Lo voy a explicar mejor. Es decir, pienso primero en tu libro Cajas de Herramientas, sobre el que quizás puedes hablar brevemente, pero también pienso en que muchas veces aparece la construcción o referencias de distinta manera a la construcción de una casa, o aparece el apartamento, aparece la ventana, el pasillo, el muro, la tubería. Y también aparecen materias como, por ejemplo, el plástico, la lava. Y a mí me parece muy interesante cómo esta idea de construcción material relacionada con lo espacial o el trabajo de construcción tiene también como un correlato en una idea de la escritura también como trabajo de construcción. Entonces, es como si tú hicieras referencia permanentemente a una caja de herramientas que puede ser, por un lado, todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la escritura, pero en términos temáticos,
eso en la obra aparece vinculado con estos espacios que tienen que ver básicamente con la casa de distinta manera. Por supuesto, también está la mudanza, está lo que significa elevar, construir una estructura. Incluso recuerdo, pero no tengo la referencia exacta, recuerdo un cuento donde aparece la figura del padre y del hijo que tiene que ver con la construcción propiamente. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de esta, claro, esto tiene que ver con lo que dijimos al principio, un poco de los órdenes de la vida cotidiana, pero tu interés por esas materias. Pienso incluso en la madera, la silla, la mesa, y claro, cómo una silla te vuelve o te devuelve al árbol, a las ramas. Entonces, este incursionar en materias, incluso la basura, como lo dijimos al principio. Entonces, bueno, hay un poema que a mí me gusta, que es el poema que hace referencia al padre y al plástico, que pudiese ser como una referencia, incluso pudiésemos leer algún verso, pero me gustaría que nos hablaras un poco de eso, esa dimensión material de tu obra que construye, ¿verdad?, estructuras o se pregunta por lo que estaba antes, o sea, el ladrillo como el antecedente de la casa, ¿sí? Bueno, eso es. Sí, eso es. Deja decirte una cosa con respecto ahora que mencionaste la basura. En algún momento un poeta que fue mi maestro en muchas cosas me criticó el uso de la basura en uno de mis poemas y me dijo que si la basura era lo peor que nos había heredado la modernidad, es decir, la modernidad industrial es la verdadera productora de mucha basura. Antes de la industria, antes de la industria, el hombre producía poca basura y la mayoría de los desechos que producía los podía reciclar, reutilizar. Es la industria lo que ha producido toneladas y toneladas de desechos que son pura sobra, que son puro desecho, pura cosa de la que hay que liberarse y eliminar. Y yo le contesté, es decir, no recuerdo haberle contestado nada, pero sentí que ahí estábamos en dos sintonías distintas, que para mí la basura no es una materia de la cual hay que liberarse con una mueca de asco, forma parte de un ciclo. Lo que es basura ahora, mañana será otra cosa. Y en ese sentido es un elemento tan noble o tan significativo de la vida como cualquier otro, como el producto más refinado o artesanalmente más vivido y acabado. Y eso tiene que ver un poco con tu pregunta. Es decir, cuando yo escribí Caja de Herramientas, en realidad sí me turbaban los instrumentos que llamamos herramientas, porque intuía que cada uno tiene un lenguaje específico. El lenguaje del martillo no es el mismo que el de la lija, uh-huh, y no es el mismo el de las tijeras. Tienen una forma de ser, una idiosincrasia incluso, muy característica. Y creo que fueron inventadas o descubiertas, porque el que las descubrió y las inventó, intuyó que había una especie de ser vivo en potencia a la que había que terminar de darle todas sus habilidades para que funcionara de manera autónoma. Entonces el martillo, digamos, clamaba por existir porque tenía, digamos, esa vocación de apachurrar, de aplastar, y sentía que eso era importantísimo dentro de la vida, que no podía faltar esa aptitud material, la de devolver las cosas a su nicho cuando salían demasiado. Entonces, uh-huh, se inventó el martillo. Y así, de todas las herramientas, cada uno expresa una vocación, un modo de hacer las cosas, que finalmente logró cuajar en ellas y que nos siguen hablando. Es decir, estamos rodeados de lenguajes, gente que de herramientas. Claro, el uso y la familiaridad
terminan por opacar ese lenguaje y ya los utilizamos de un modo totalmente neutral y neutral. Pero finalmente sí existe ese diálogo. Y obviamente el ladrillo, claro, el ladrillo es misterioso porque ¿cómo es posible que de un objeto tan simple, tan vulgar, tan reproducible, se pueden construir catedrales? Es decir, ¿qué es lo que está detrás de las cosas? Eso es lo que siempre me ha inquietado. Detrás de un muro, ¿qué es lo que existe? ¿Cómo se hizo tal cosa? Porque finalmente la cultura en parte es esconder lo elemental. Es decir, la cultura llega a su expresión más civilizada cuando ha logrado ocultarnos los materiales primero, las materias elementales. Y entonces es legítimo preguntarse, hacer el viaje de regreso y decir, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Por qué hemos perdido esa relación? Y creo que es una relación que nunca se perdió. Sí, yo recuerdo en particular de esa caja de herramientas, no sé si puedes decir algo, la esponja. Me acuerdo que me llamó mucho la atención porque uno no la asociaría necesariamente con una caja de herramientas, pero por supuesto que sí tiene algún sentido allí. Pero recuerdo esa materia que me llamó la atención cuando leí el libro. No bueno, sé por si ejemplo, la esponja lo que me perturbaba era esta capacidad infinita de ramificación que tiene. Es decir, el agua entra en la esponja, pero no entra de un modo frontal. Inmediatamente está obligada a encontrar los canales, esas ramificaciones, hasta embeberla totalmente. Y en ese sentido, la esponja es una derivación de las raíces de un árbol. Es decir, lo que hace un árbol es justamente esponjar el subsuelo, es decir, ramificarse lo más posible para aprovechar lo más posible los nutrientes del subsuelo. Es una esponja, o sea, absorbe. Entonces, ahí está, si el martillo aplasta, la esponja absorbe. La esponja le podría decir al martillo, ok, tú dedícate a lo tuyo, ¿sí? A desaparecer las cosas. Yo también lo que quiero es succionarlas para enriquecerme con ellas. Entonces, sí hay un lenguaje, hay dioses, digamos, pequeños dioses detrás de las herramientas, ¿no? Con una vocación muy específica. Sí, ese es un rasgo de tu obra que me parece interesantísimo y que además está vinculado con lo primero. Esa historia secreta de lo cotidiano también se inscribe en una caja de herramientas o en esos materiales que además hacen la vida, porque la casa que habitamos también es el ladrillo que la constituye. Fabio, hay otra cosa que quizás pudiésemos brevemente tocar. Hay como dos cosas más que me gustaría conversar contigo. Tu obra, como se dijo al principio, va y viene, digamos, se mueve por distintos géneros. Me gustaría, dado que el marco de este programa es una biblioteca, tu última novela es una novela que habla de un lector, ¿verdad? Entonces, si pudieses brevemente conversar, comentarnos por qué esta novela, la lectura, la figura del lector, además a domicilio, quizás muy útil sería un lector a domicilio en momentos de pandemia. Yo me he preguntado eso. ¿Cómo es funciona? Es otra herramienta que había que inventar, ¿no? Exacto. Pudieses escribir otra caja de herramientas pensada en estos términos. Entonces, si puedes brevemente hablarnos de esa novela, de esa figura, la figura del lector, que también es una figura que transita por tu obra. Sí. Bueno, como siempre ocurre, uno no puede decir por qué se me ocurrió tal cosa o tal otra. Finalmente no es una pregunta tan interesante. Lo interesante es lo que a uno se le ocurren muchas cosas, pero finalmente trabaja muy poca. Uh-huh. Y son esas las que realmente le importan. Entonces, no sé por qué se me ocurrió esa figura de un lector a domicilio, es decir, un lector que visita distintas casas, casi siempre casas de gente jubilados, viejos, solitarios, enfermos algunos, a quienes
les tiene compañía, francamente, porque de eso se trata, de que no estén solos, leyéndoles cuentos y novelas o cuentos. La idea me pareció interesante y escribí un cuento. Pero cuando terminé el cuento, me percaté de que había mucho más, porque ese escritor a domicilio, ese lector a domicilio, podía visitar distintas casas y enfrentarse en cada una de ellas con escuchas y personas diferentes, cada una con una vida propia, problemas propios, etc. Pero aquello que me hizo ver que había realmente la posibilidad de escribir una novela fue cuando se me ocurrió que ese hombre que va a domicilio a leer novelas o cuentos, sobre todo novelas y cuentos, no le interesa en lo más mínimo lo que está leyendo. Ni siquiera casi escucha su propia voz. Está muy aburrido de esa tarea que está obligado a hacer porque se lo impusieron como un castigo legal, se lo impusieron como trabajo comunitario. Y entonces, bueno, trata de hacer ese trabajo, de cumplirlo, pues, porque lo tiene que cumplir, pero no está nada encantado con esa idea. No tiene ninguna vocación de lector. Pero tiene una bella voz, una voz muy seductora, lee muy bien, porque es una persona instruida, y por lo tanto deciden que es una persona adecuada para hacer este trabajo. Pero cuando se dan cuenta los que lo escuchan, que no presta atención a lo que lee, lo cuestionan. Eso me pareció que era el punto de partida. O sea que alguien que escucha se puede ofender o se puede sentir cuando se da cuenta que el que lee, aunque lea muy bien, no le está metiendo corazón al asunto. Entonces lo cuestionan y dicen, ponga atención a lo que está haciendo. Él podría decir, pero lo importante es que usted ponga atención, porque usted es el que escucha. No importa que yo ponga atención o no. Se crea pues una tensión que hace que ese cuestionamiento aparentemente bastante secundario, usted lee sin prestar atención a lo que lee, se convierte en un cuestionamiento mucho más radical para él. Le cuestiona toda su existencia, toda su vida, su forma de ser. Y entonces empieza a reaccionar de manera distinta por cada uno de sus escuchas. Y se va formando una historia que está ambientada en una ciudad que yo personalmente amo muy poco, que es la ciudad donde vivieron mis padres durante muchos años, que se llama Cuernavaca, que es la ciudad de la eterna primavera. En México es una ciudad que surgió como lugar de veraneo para los capitalinos y que poco a poco se ha ido agrandando y ahora tiene estatus de gran ciudad, bueno, de una ciudad autónoma, pero que no ha perdido esa vocación antigua de ser pueblo para otros, para que otros se diviertan. Durante muchos años, Cuernavaca tenía el récord de ser la ciudad con más albercas en el mundo, con más piscinas. Y lo decía con un orgullo que a mí siempre me pareció ridículo, o sea, porque evidenciaba que era una ciudad finalmente frívola, o sea, una ciudad que lo que tiene es el mayor número de piscinas y albercas. Francamente, no es un motivo de orgullo muy, muy, muy loable, me parece. Bueno, la historia se va formando y debo decir que de todo lo que yo he escrito es lo que más me ha atrapado. Quiero decir, yo no podía pensar en otra cosa durante los 9 meses que escribí ese libro, en otra cosa que la novela. Es decir, la viví de una manera intensísima y todos los días tenía algo, un pequeño indicio que me permitía ponerme a escribir y seguir con esa historia que yo no sabía a dónde iba, pero que sabía que, bueno, que tenía que contarla porque tenía muchas cosas que decir. Sí, bueno, y me parece interesante sí, bueno, primero a ver, es como un regreso a la lectura en voz alta, que es un poco también un regreso a la infancia, porque la infancia uno pudiese pensar que es el momento en que nosotros escuchamos, que nos cuentan y nos leen, pero la cosa interesante es que la escucha quiere el corazón del lector y no lo tiene y lo advierte, se da cuenta. Entonces allí también uno pudiese hacer varias reflexiones acerca de lo que significa escuchar
una lectura y cómo esa lectura termina siendo más afectiva que instrumental. Eso me parece muy interesante del libro. Sí, está muy bien lo que dice. Exactamente, hay una cosa que nos retrae a la infancia cuando teníamos el privilegio como niños de ser justamente mimados con una lectura en voz alta, lo cual explicaría, entre otras cosas, por qué es tan frecuente la lectura de poesía. En México, por ejemplo, hay muchísima lectura de poesía, me imagino que en Colombia también, y no la hay tanto de cuentos, cuando tendría que haberla también, porque, de hecho, el cuento es quizá la expresión literaria más antigua y surgió, por supuesto, como una narración oral. Y es hermosísimo y de lo más deleitoso escuchar que alguien nos cuente un cuento. Por alguna razón, eso se ha perdido y lo que sí se ha mantenido es la lectura de poesía en voz alta, cosa que parecería contradecir el carácter que ha tomado la poesía en la modernidad, porque es una poesía ya escrita y pensada para un lector silencioso, solitario. Y sin embargo, no, sin embargo, la gente sigue acudiendo a las lecturas en voz alta. Quiere decir que el carácter oral de la poesía no se ha perdido y no queremos que se pierda. Es decir, no queremos que sea pura escritura. Necesitamos... Quería ir cerrando. Justamente aprovecho de esto que estás diciendo porque lo tenía en la mente como para planteártelo, no en términos como lo acabas de hacer. Es decir, por un lado, uno pudiera decir que la poesía pone en escena la voz todavía hoy y mucho, cosa que no ocurre con la narrativa. Pero por otro lado, uno pudiera decir que uno lo observa en los cursos de literatura en la universidad, uno lo observa de distintas maneras, la narrativa pareciera tener mayor visibilidad, incluso en términos de las ventas, es decir, pareciera que se vende más narrativa que poesía. Entonces quería como hacerte esta última pregunta, tomando también de tu propia obra, dos, en un caso es poesía y en otro caso es un ensayo. Tú en un poema dices, siempre me piden poemas inéditos, nadie lee poesía. Y en otro texto dices, ¿no será esta la función principal de la poesía? Bajar el volumen de las palabras, ponerlas en sordina o en entredicho, para recobrar la efusividad del arrebato comunicativo, para recobrar esta antesala del sentido que sin embargo es pletórica de sentido. Entonces me gustaría que nos dijeras un poco para cerrar, ¿cómo ves tú la poesía en México, que quizás es el lugar donde estás, si lo quieres pensar en términos latinoamericanos también? Es decir, ¿Qué función, qué lugar tiene la poesía más allá de ti mismo? Es decir, ¿cómo la ves tú? Y quizás algún poeta con el que tengas alguna sintonía que quieras mencionar, si no, me gustaría porque siempre hablamos más de narrativa, de narradores, de novelas, de cuentos, pero la poesía no necesariamente se menciona, aunque hay muchos recitales, eso es cierto. Bueno, un amigo mío dice que la poesía sirve sobre todo para crear editoriales independientes, ¿sí? Que esa es su función principal. Funciona. De hecho, muchas editoriales pequeñas, independientes, que sobreviven con mucho trabajo, son casi, no digo que son casi siempre de poesía, pero son las únicas que se avientan al desafío de publicar poesía. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo sabemos, el mercado editorial para la poesía es totalmente excluido, es decir, la poesía no vende, es una verdad internacional, es decir, ahí no hay países de primer mundo, de segundo, de tercer mundo, es decir, en Alemania, en Francia y en Italia, como en México,
Las ediciones de poesías suelen ser muy reducidas, se venden muy poco. Y eso, bueno, es el chiste un poco de la poesía, es decir, es su secreta fuerza. Es decir, nunca una editorial presiona al poeta para que escriba su siguiente libro de poemas de tal manera porque el libro anterior ha tenido cierto éxito, entonces tenemos que seguir tocando esa tecla, cosa que en cambio ocurre con los novelistas, ¿no? Entonces, la independencia que crea la poesía es una fuerza y crea además una especie de circuito internacional, lo cual repropone un poco lo que pasaba en la Edad Media con los intelectuales de esa época, que eran los monjes, los escribas, que eran los únicos que viajaban realmente, que iban de un monasterio a otro, guiados por libros, es decir, para intercambiar libros y a través del libro intercambiar ideas. Fueron los primeros viajeros de la Edad Media que fueron preparando los caminos que después tendrían que pisar los comerciantes y producir el resurgimiento de la cultura urbana. En ese sentido, los poetas somos iguales, viajamos mucho, no ganamos nada, pero viajamos mucho y nos conectamos a través de circuitos de pequeñas editoriales y vamos conociendo lo que se escribe en otros lados, de una manera que yo creo incluso más intensa que lo que ocurre en la prosa. El novelista finalmente tiene un pequeño mercado o un gran mercado y se siente satisfecho con eso y quizá pierde un poco de curiosidad para saber qué es lo que se está haciendo en otro lado. La poesía nos tiene a los que la escribimos en un estado como de mayor curiosidad, de mayor alerta. Y lo que pasa en México, yo creo que es lo que pasa en Colombia, en Argentina, es decir, es un periodo de mucha experimentación, donde se tiende muchas veces a mezclar la poesía y la literatura con otras artes, con otras disciplinas. Hay una especie como de, no sé si insatisfacción de la hoja en blanco, como diciendo, bueno, no es suficiente solamente escribir versos para expresar poéticamente la propia visión, sino que hay que recurrir a otras herramientas. Ahí hay, bueno, muchísimas cosas que yo incluso desconozco y de las cuales muchas me da mucha, confieso, mucha flojera y me parecen casi coartadas para no escribir realmente poesía, ¿no? Hay una especie de colectivismo creativo del cual yo tengo cierta Alergia. alergia y que me hace pensar que eso, que son coartadas a veces para no pensar la poesía como una faena, como una apuesta en la cual se puede salir de vencedores, pero también perdedores. Es decir, cuando uno escribe un poema, no sabe si va a salir ese poema. Esa pregunta que parece tan elemental y que era muy natural hace 50 años, ahora creo que se ha perdido y que se escriben muchos libros de poesía sin tener en cuenta que se puede fracasar, sino que se escribe como una especie de dictado, porque lo que guía no es el poema, sino el proyecto. Es decir, voy a escribir un libro como proyecto, y en ese proyecto tengo que poner tales y tales cosas. Entonces lo hago y finalmente tengo un libro de poemas. Pero finalmente los textos, independientemente, tomados independientemente, a lo mejor no funcionan. Y eso creo que es un punto de vista que se está perdiendo un poco Sí. en lo que yo he leído, no solo en México, sino en otras partes. Pero no sabría decirte si un perfil mexicano, un perfil colombiano, No, no. sospecho que ya no existe, sospecho que es todo Sí. una. Sí, también yo pensaría como para complementar lo que planteas, que indiscutiblemente los medios y los blogs y todo lo que tiene que ver con las publicaciones digitales han convertido también la escritura en una especie de vitrina, muchas veces vanidosa y muchas veces relacionada con ciertas tareas que hay que cumplir, y entonces ocurre ese cortocircuito del que hablabas. Bueno, Fabio, ya estamos en el cierre.
Me gustaría, como para despedirnos, pedirte si puedes leer un poema. Y dado que habíamos hablado de la infancia en el momento que hablamos de tu última novela, hay un poema tuyo que se llama Los Columpios, que pudiese ser, no sé si tienes a la mano. Sí, la antología javeriana. La antología javeriana, y la tengo aquí muy a propósito porque es la antología que se ha editado en Colombia, entonces, por supuesto, es a propósito. Está en la página 56 y creo que es un poema que también, si pensamos que en este momento, yo diría que en cualquier lado, estamos encerrados. Creo que el columpio nos hace sentir ese aire, ese viento, esa posibilidad un poco de volar que no tenemos en este momento. Entonces, si lo puedes leer, así después nos despedimos. Sí, con mucho gusto, Gina. Bueno, ahí va, los columpios. Los columpios no son noticia, son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios, no hay competencias de columpios, no se dan clases de columpio, nadie se roba los columpios. La radio no transmite rechinidos de columpio. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismo, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Gracias por esta lectura, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, gracias por, bueno, por permitirnos recorrer lo que está detrás del muro de tu literatura, de tu obra, y bueno, muchas gracias por habernos acompañado, si te quieres despedir del público. Sí, gracias a ti, Gina, por esta charla. No es la primera charla en línea que tenemos y siempre es muy enriquecedor platicar contigo porque siempre tienes unas señalaciones muy, muy puntuales y muy penetrantes que hace que sea una charla y no una simple entrevista. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon y espero que hayan pasado una tarde, un mediodía de columpio, por lo menos, en este encierro en el que estamos todos metidos. Sí, bueno, Hasta luego. muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Chao. Gracias, Fabio. Adiós.